levanto y no me levanto. Thank you.
¡Vamos!
Misa para que la nape. Claro. Ah, la misa para que. Un poquito más afuera. No, ahí está. Ahí está corriendo. Está chueco. Pero bonito, se va. Todo el dinero, pensaron los taquitos. Busca. No, regresa para atrás porque queda. Ahí nomás. A ver. Ahí está. Ahí queda. Ahí está. Vamos a ver. Está chueco. Ahí tiene que ser. Ahí el presente. Ahí está el mayordomo. A ver, mi tía. A ver, la orquesta. Una. Usted pidió. Aquí está, mi tía.
Ya, ya. Sobre todo con todos mis hermanos solerinos, con todas las personas presentes, estamos recibiendo a nuestro mayordomo de este año 2017, al señor Eladio Villanueva Maguiña y la señora Paulina Rojas Julca, quienes son mayordomos de 2017, a lo cual en nombre del Centro Progresista Olerino recibimos con un fuertísimo aplauso, señoras y señores. Gracias. Algunas palabras, señor. Gracias, gracias por señor vicepresidente, señor Ponciano Alvarado, Julca, por darnos esa bienvenida a esta nuestra organización, por la finca que estamos celebrando a nuestro patrón de Santa Cruz de Olleros. Y también es patrón del Centro Procista Ollerino, que nosotros estamos festejando ya casi 10 años. En 10 años hemos avanzado bastante con nuestro patrón, que nosotros nos tenemos fe, todos ollerinos y los amigos,
los paisanos, todos en general, quienes nosotros estamos rindiendo homenaje a nuestro patrón del distrito de Olleros y también del centro Francisco Ollerino. Primeramente, les doy gracias a todas mis familias, a todos mis sobrinos que están presentes acá. Y uno pensé que iba a reunir todos mis sobrinos que han venido desde Huaraz, otro mi sobrino que ha venido desde Huánuco, que está trabajando, mi hermana, mi cuñado gringo que está presente, de nuestra Santa Tierra Olleros ha venido. Gracias a todos ustedes, a todos mis primos, a mis sobrinos, por ese apoyo. Yo les expreso bastante que ese cariño me dan hasta ustedes para así superándome en todo ambiente. Yo otra palabra ya no tengo, pero yo agradezco bastante con cariño a todos ustedes, a todos mis cuñados, a todos los primos, a la familia Ollerina, a mis hermanos, a mis hermanas que están acá presentes también en Lima, todos. Más rato van a llegar más familias, más van a llegar, mis sobrinos, otros que viven acá en Lima, y estaremos esta tarde. Gracias, apoyo a mi yerno, a mi hija Liz Marilú y Constantino Rubina. Quienes gracias a ellos me dieron ese apoyo, me dijo, papá, este año si vas a pasar, vamos a hacer de otra manera. Vamos a darte orquesta para que así mejoramos. Así superamos, hay que estar también festividades. Gracias, agradezco a mi yerno y a mi hija. Le agradezco bastante ese apoyo a él, los muchachos, que están como si fuera mi hijo, más que mi hijo, que es mi yerno, pero más, parece que más él es el que apoya mi brazo derecho en todo ambiente para que esta fiesta que realiza, él me ha acompañado en todo momento. Nos quiero dar más a dar este discurso. Nosotros queremos hasta la medianoche estaremos con esta orquesta. Hay que divertirnos, hay que bailarnos, toda la familia. Para eso hemos contratado orquesta, para que ustedes todos diviertan. Gracias, muy amable, gracias a todos ustedes. Todos los ollerinos, familiares, todos me están acompañando este momento que necesito, ¿no? Mis familias, es muy agradecido. Todas las familias, con todos los que están presentes acá, muy feliz estoy. Esa es mi palabra. Muchas gracias. Gracias.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.